Che, mana, ¿te parece hacer rapidito? Tengo un mensaje de Gabriela acá que está preocupada por un amigo. Que es muy seguidor tuyo, Bananero. Y me pidió si podemos hacer un Banaterapia rapidito. Bueno, dale, Arti, tirame la data. A ver, dice así: hola, Bananero, conozco a mi mejor amigo desde hace muchos años. Acuérdate que esto lo escribe una chica. El problema es que cuando salimos a las discotecas, siempre las mejores minas quieren estar con él. A mí siempre me toca estar con el orco. Lo mismo me pasa en la universidad. Y me siento un poco apartado. Casi siempre es así. Cuando conozco a una mina y le presento a mi amigo, la mina se fija en él y no sé qué hacer, Bananero. Esto es Gabriel hablando de su amigo que se Gabriela, siente... Gabriela. Gabriela, que habla de su amigo que se siente menos con su amigo que es el pija dulce. Bueno, a mí me pasó con mi primo Rodrigo, que el termo que apareció en el video de Gatorade, no sabes lo que ganaba, era increíble. Digo, yo en mi mejor día no ganaba ni la mitad de lo que ganaba él. Y además el hijo de puta tenía una pija así. Y yo nunca sentí celos ni envidia de él porque lo quería mucho y estaba orgulloso de él. Pero lo puedo entender viniendo de alguien que por ahí no sentís ese mismo feeling, ¿no? Digo, si es un amigo que está, es tu amigo, pero siempre se gana todo. Es complicado, pero tenés que desviar esa sensación que te da, porque el miedo, la envidia, la inseguridad y todo son cosas que la mujer puede percibir muy fácilmente. Y si vos ya estás inseguro frente a tu amigo, nunca vas a ganar. Podés ir al gimnasio y clavarte unos tubos así o comprarte tremenda pilcha, porque el problema está dentro, que vos pensás que él es más que vos. Vos que creo que lo que tenés que hacer en sí es descubrir cuál es tu verdadero potencial. Capaz que es... Yo nunca... En mi grupo de amigos nunca fui el más fachero. Entonces dije, ok. Perdón, mi beta... Casi vomito el teclado. Mi beta es hacer reír. Y está, por ahí no te vas a ganar la mina más hermosa y ni todo. Pero siempre hay alguna que le gusta... El simpático, el ocurrente, el que se caga a risa. No quiero decir que vos tengas que ser ese, pero tenés que buscar cuál es tu beta. Digo, está el estilo del tipo silencioso y callado, está el amoroso, está el hijo de puta. Digo, tenés que darte cuenta cuál es tu posicionamiento, ¿entendés? Para competir, porque... competir con alguien que por ahí es una tormenta de facha o súper carismático no sirve, y tenés que darte cuenta que no estás compitiendo, estás vos compitiendo contigo mismo. Así que encontrá cuál es la cosa que vos le podés ofrecer a una mina para que guste tuyo, y ahí creo que te vas a soltar y liberar de eso. Pero sin dudas siempre hay un amigo que es el que va a coger más, y no te tocó a vos, no me tocó a mí, y no sé a vos, Andrés, si te tocó. Pero es las cartas que nos repartieron en la vida y con las que tenemos que jugar. Así que espero que te sirva de algo esta información, Gabriela, para que le digas al coge nunca de tu amigo.